Hola, soy la doctora Lidia Coronado, máster de Salubel Institute. ¿Sabías que todo lo que tocamos está lleno de microorganismos como virus, bacterias, parásitos y hongos? Y estos generalmente entran a nuestro cuerpo por medio de nuestras áreas vulnerables, como son ojos, nariz y boca. Para evitar esto, es importante hacer un correcto lavado de manos, el cual debe durar al menos 20 segundos y asegurarnos de que frotamos toda la superficie de nuestras manos. Acompáñame a ver el siguiente video. El primer paso para un buen lavado de manos es mojarnos las manos. Después hay que aplicarnos suficiente jabón para cubrir todas las superficies de las manos. Frotar palma con palma. Después frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos. Y viceversa. Ahora hay que frotarnos las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Hay que frotarnos el dorso de los dedos de la mano con la palma de la mano opuesta, manteniendo unidos los dedos. Ahora hay que frotarnos con movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la mano derecha. Y hacer lo mismo con el pulgar de la mano derecha. El siguiente paso es frotarnos la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano izquierda, haciéndolo con movimientos de rotación y hacer lo mismo con la mano izquierda. Y antes de terminar, te recomiendo también lavar tus muñecas. Esto para asegurarnos de una mejor higiene. Lo puedes hacer con movimientos de rotación. Una vez terminado, hay que enjuagarnos nuestras manos con agua. Asegúrate que mientras enjuagas, sigues frotando. Hay que secar nuestras manos con toallas de un solo uso, es decir, toallitas desechables. Y con la misma toalla nos apoyamos para cerrar el grifo. Y ahora nuestras manos son limpias y seguras. Espero este video te haya servido para reforzar el buen lavado de manos. Síguenos en nuestras redes para más videos como este.